Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Hay más de qué platicar sobre el informe del presidente. Creo que fue el séptimo de los informes que ha dado. Porque hace un informe, un presidente da un informe cada primero de septiembre. Después ya no lo daba, lo mandaba al Congreso y después daba su informe. Porque la obligación constitucional era entregar el informe. No es que como a los presidentes les gustaba lucirse, el 1 de septiembre, en vez de nada más entregar el informe, se echaban un discursazo. Abelardo Rodríguez, que fue presidente provisional de México, se echó un informe que duró 7 horas con 35 minutos en el año 1934. Así, ¿eh? Así. Y tal vez algunos recuerden los informes de Echeverría, que eran interminables, pero no de 7 horas y media, ¿no? Entonces, el presidente ya había dado su informe de gobierno, lo había entregado a la Cámara de Diputados el 1 de septiembre, pues quiso dar un mensaje, pues dio su mensaje, pero este ya son muchos mensajes, además de que todos los días también da un mensaje. Es el presidente que más nos ha hablado, creo que en la historia patria, ¿no, Luis Miguel? Seguramente, ahora sí, desde que tenemos memoria. A ver, que además tiene que ver con, usa los medios tradicionales, radio, televisión, pero también usa herramientas de las que no contó ninguno de sus antecesores. Y hay que decirlo, Peña Nieto tenía una estrategia muy mala de redes sociales. Entonces yo diría, es el primer presidente que sabe usar las redes sociales, lo dejó claro desde la campaña. La que le manejó tan mal sus redes sociales a Peña, la recompensaron haciendo la senadora de la República. Era Alejandra Lagunes, ¿no? Sí, caray, que no daba una, la verdad. ¿No se acuerdan que subió un tuit donde enseñaba los calcetines Peña Nieto y todo el mundo se rió de él? ¿Y el marido, al marido lo hicieron secretario de Semarnat? También, bueno. El amor, el amor. A ver, Luis Miguel. Hay una frase, un concepto que el presidente pone en la parte del tema económico que a mí me preocupa, y es, en pocas palabras dice, la recuperación está a la vuelta de la esquina. Más o menos en el segundo trimestre del año que entra ya estará. ¿Por qué me parece que es un concepto o una visión muy peligrosa? Empiezo por una especie de disclaimer. No pretendo estar en contra del optimismo. Una época tan difícil requiere una actitud positiva frente a muchos temas. El problema es que no hay manera, en el punto en el que estamos, decir, en 3 meses ya le dimos la vuelta a la crisis y solo hablaremos de recuperación. Una de dos, o hay mucha complacencia respecto a en qué punto vamos, lo que se ha logrado, o no hay una conciencia de todo el esfuerzo que nos falta. Me refiero a esfuerzo en algunos sectores, en algunas regiones, en algunos grupos. Quiero poner un poco lo que dice López Obrador en el contexto de un mensaje que hoy da la señora Cristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Dice, en el punto en el que estamos, el mayor riesgo es la complacencia. En el frente de la salud y en el frente económico. Literalmente, estamos cansados de nadar, llevamos mucho rato navegando, nadando en el mar. Se ve tierra a la vista, pero todo el tramito que nos falta para llegar es enorme. En muchos casos, si quiero enfatizar, hablar de recuperación y decir, hay que ver qué pasa con las remesas, hay que ver qué pasa con las producciones de coches, es una carencia de empatía con aquellos que le están pasando muy mal. Hay sectores que simplemente no es que no tengan la recuperación a la vista. La próxima decisión por tomar es de qué tamaño es el recorte personal o de qué tamaño es lo que tengo que negociar con mis proveedores porque no les puedo pagar. ¿Qué día cierro?
Absolutamente. Mira, yo creo que el discurso del presidente es un discurso que no es nuevo porque lo hemos oído con otros gobernantes cada vez que ha habido una crisis. Se cae la economía y dicen, pero el año que entra vamos a crecer. Y efectivamente, crecemos. Pero ahí va, ahora sí, la trampita. Digamos que la economía de México, al empezar el año, estaba en 100. Se va a caer este año 9%, pero para efectos prácticos vamos a tumbarlo 10%. Vamos a arrancar el año que entra en 90. Vamos a suponer con mucho optimismo que la economía del año que entra crece 4.3%. Para cuando acabe el año que entra, la economía habrá crecido 93.8%. No va a llegar al 100. Todavía va a estar 6 puntos abajo de donde estaba el principio del 2020. Pero es la trampa verbal. Pero así nos lo dijo Zedillo, me acuerdo, y así nos lo dijo todo, vamos a crecer el año que entra. Sí, sí vamos a crecer, pero no vamos a llegar al nivel que teníamos. Como vamos, tal vez en 2025 estemos al nivel del 18 o 2026, no lo sé. Sí, a ver, incluso nomás no perder de vista, es un promedio. Entonces, cuando decimos la economía cayó 9% este año, ya te vi, por poner un caso, el sector turismo y restaurantes cayó más de 25%. Sí, es desastroso esto. En buena medida, yo interpreto lo que dice la directora gerente del Fondo Monetario, quiero decir, probablemente la buena noticia al cerrar 2020 es que ya sabemos dónde deberíamos de aplicar los recursos. No es necesario darles a todos lo mismo, porque, por decir algo, no es lo mismo ser hotelero dedicado a atender turismo de negocios y convenciones que tener un hotelito, por ejemplo, en Valle de Bravo o Tepoztlán, donde no hay crisis en el sentido que sí la hay en los centros de exposiciones. Mira, el hecho es que la economía está tumbada y existen los datos y están publicados el INEGI en su sistema de cuentas nacionales de su Producto Interno Bruto trimestral. Tú lo ves, y cortesía de Ramsés Page que nos lo mandó, tú puedes ver todos los rubros de la industria del comercio y vas a ver cómo está tumbado todo. Transporte aéreo al tercer trimestre 68%, transporte terrestre de pasajeros excepto por ferrocarril 61%, servicios de salud y asistencia social ha subido 2.5%, pero todo está tumbado, aquí no nos hagamos guajes. Entonces, cuando el presidente dice que nos vamos a recuperar, pues es como el boxeador que lo tumban y está en la lona y se recupera antes de que llegue el conteo de 10. Entonces, ya medio se recupera porque está de rodillas y se quiere parar. Así va a estar la economía al acabar este año, de rodillas. Y el año que entra, pues tal vez ya está en genuflexión. Absolutamente. ¿Y por qué es riesgoso este tema de la complacencia? Porque parecería que el mensaje es no tenemos que hacer nada diferente porque nos está yendo requete bien. Es lo que están diciéndonos a fin de cuentas, y el presidente lo ha insistió ante el grupo de los 20 hace una semana de que México está haciéndolo muy bien. Sin embargo, aparece un artículo muy interesante hoy, no me acuerdo de qué publicación, ya sabes, estás leyendo de todo, que dicen que tal es México, es el que menos problemas de deuda externa va a tener que enfrentar, porque es el país que menos dedicó de su PIB para endeudarse y sortear la pandemia. Sin embargo, dicen, la decisión de México, si bien no la va a enfrentar a una crisis de deuda, la va a enfrentar a una crisis de muy bajo crecimiento. Fue la decisión de este gobierno. Félix, ahora sí, Félix. Ya no, gracias. Fíjate que Félix, me llamó mucho la atención. No, sí, sumando a lo que dice Luis Miguel, y que me parece también que hay que tener mucho cuidado, es que el presidente ayer mencionó que la recuperación sí va a ser en B. Y la verdad es que no veo la manera en que nos recuperemos en B, como menciona el presidente. Yo creo que, como tú dices, va a ser a 2025, 2026, si bien ya nos va. Ya lo explicó Luis Miguel hace unas semanas, va a ser en K. En algunas industrias tal vez sea en B, pero muy contadas. Para concluir, Marco. Así es.
Yo diría que desafortunadamente es un mal mensaje para la gente que ahorita está sufriendo y que no tiene esperanza, no tiene empleo. Pero es un mensaje de esperanza, porque como no entienden, pues es un mensaje de esperanza. Pero no tienen dinero, no tienen dinero en su bolsillo. La verdad es que... Oye, olvídate que no tienen dinero, no tienen comida. Exacto, exacto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.